Bueno, este es mi primer año que participo como jurado y la verdad me siento profundamente honrado porque yo vengo de una época donde los subsidios no existían y todo el trabajo amateur no es solamente voluntad, sino uno va dejando otras cosas por hacer, por dedicarse al arte. Así que en lo personal me parece que las producciones rosarinas se merecen no solamente este subsidio, sino más. Está muy bien organizado, la gente que organiza y que convoca al jurado no solamente lo sabe hacer y lo viene haciendo desde el 2005. Y la verdad, yo como artista y como perteneciente a una época en donde a los artistas no se los subsidiaba, conozco el sufrimiento y conozco mucha gente que ha dejado, que ha colgado las zapatillas o las boleadoras antes de tiempo precisamente por no recibir esta ayuda. Así que celebro a la municipalidad, a la Secretaría de Cultura y a quienes fueren que hayan participado en hacer que la vida del artista sea mucho más plena, porque ellos nos la hacen a nosotros. Así que esto es una insignificante devolución al tremendo sacrificio que significa decidir ser artista y vivir de ello.